Empezamos, son casi las 6 y 15 minutos de la tarde, 5 y 15. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, con Marc Arribes de Black Bear. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Otro martes por aquí con nosotros, y a ver si ha cambiado mucho la situación en los mercados respecto a 7 días. Va de rotación, ¿no? La cosa. Tenemos allí sectorial de banca regional en Estados Unidos. Echábamos antes cuentas, gana desde el cierre del miércoles pasado, cuando se conoció la referencia del IPC mucho mejor de lo esperado, más de un 10%. Russell 2000 en ese periodo se ha disparado un 8, hoy índice de small caps se va a su nivel más alto desde enero de 2022. En 3 meses ya saca un 15. Es la niña bonita hoy en los mercados. ¿Han dejado de ser los patitos feos de las bolsas las small caps, Marc? Pues sí, parece que sí. De verdad que vamos a contextualizar un poco, ¿no? Sí. El seguimiento que hemos venido haciendo las últimas semanas. Fíjate que te venía contando que para mí hay un punto muy importante ahora mismo en el análisis técnico de corto plazo, al menos de momento, que es un poco lo que se está denominando como el fallo de amplitud del mercado, ¿vale? Sí. Yo insisto en este concepto es un error de interpretación muy importante que está haciendo el mercado, como siempre a veces las narrativas se ponen de moda, y es un error por una sencilla razón, porque fíjate que la amplitud del mercado tiene que ver con la amplitud del mercado. Y aunque sea de perogrullo, lo que estamos haciendo es comparar el NYSE, el New York Stock Exchange, con la línea Advanced Decline. La línea Advanced Decline lo que hace es calcularse en base a las compañías que hacen nuevos máximos. Y cuando esa línea, digamos que no confirma el movimiento alcista del NYSE, quiere decir que el NYSE sube, pero sin que lo hagan el conjunto de las compañías. ¿Qué pasa? Que ahora lo que hemos visto es que las 7 magníficas están tirando del carro, el resto no, y por lo tanto el mercado interpreta que el mercado sube con pocas compañías y que por lo tanto hay una gran divergencia. Pero yo creo que es un error, porque lo que estamos viendo ahora lo hemos visto en los últimos trimestres de los últimos 2 años, y evidentemente 7 compañías que tiran, que son muy correlacionadas entre sí, creo que no es una muestra significativa del mercado. Es más, lo que estamos viendo ahora es justo que se está confirmando, ¿no? Y que lo estamos viendo sobre todo en los índices equal weight. Fíjate, como si cogemos ahora mismo el monitor en pantalla, los oyentes se pueden ver en YouTube, por ejemplo. Claro, como el Russell 2000 está rompiendo una resistencia que nos lleva a la crisis del 2022 en este mercado bajista, y cómo se está rompiendo al alza, ¿no? Y lo que veíamos antes, hoy por ejemplo en pantalla estamos viendo cómo el Nasdaq 100 está corrigiendo al calor de la caída de las grandes compañías, y que esta gran subida que marcamos ahí en el gráfico es la que avanzaba en el mercado sin que small y mid cap subieran. Pero fíjate que si ahora ponemos el Nasdaq, el mismo índice, el Nasdaq 100, pero equal weight. Equal weight es, quitamos el efecto capitalización y dejamos la misma capitalización para todas. Es decir, solo cogemos el movimiento de los precios. Eso sí que se asemeja mucho a lo que es la amplitud del mercado. Y fíjate cómo cambia. Aquí lo que estamos viendo es que el mercado justo rompe ahora, igual que el S&P 500. Por lo tanto, claramente el mercado está rotando. Estamos hablando de que el mercado está tirando y rompiendo al alza en general. Y por lo tanto, si no tiran las grandes compañías que están corrigiendo, y sí tira el mercado, ya tenemos esa rotación. 0,70 abajo en Nasdaq 100, en el mercado de futuros, 1,38 el Dow Jones, el S&P 500 0,14 y 1,14 el S&P 500 equal weight. Y luego, evidentemente, la gran subida del Russell 2000, que por fin rompe, y el oro, ahí lo tenemos absolutamente on fire, a 2,460. Por lo tanto, volvemos a la rotación cíclica. Volvemos a un escenario muy positivo, queda el CAC y la bolsa europea romper con determinación las resistencias, pero ahora mismo el Russell 2000, así como el oro y las cíclicas, vuelven a ser el dominante del mercado, y es de esperar que esto dure algunos meses. Veremos si los resultados empresariales del segundo trimestre lo permiten. Luego echamos un vistazo a mineras. Barrick Gold estaba subiendo, hoy ha dicho que aumenta su producción en el segundo trimestre. Reino Unido también interesante el panorama, con Río Tinto dejando
titulares y ese precio de oro, sí, lo estaba viendo aquí la pestaña. A ver qué se me ha ido, dónde lo tengo por aquí. Oro sí, subiendo por ese optimismo sobre recorte de tasas en Estados Unidos, acercándose, tengo aquí el gráfico, a máximos del mes de mayo. A ver, con ese vistazo a los índices y con los apuntes que has hecho, estrategia de Juan en el YouTube. Estoy largo en S&P 500 y en DAX. Para el analista, ¿entraría en Russell 2000? Pregunta Juan, de Zaragoza. Entraría, no. Es una de las pizarras que hemos hecho en este consultorio. Una pizarra que en su momento hablamos de posicionarnos en, precisamente anticipando esta posible rotación, hablando exactamente de la posibilidad que decimos de lo que está pasando ahora. Y la pregunta es si nos mantenemos en el Russell. Sí, por supuesto. Este movimiento es de esperar que si tiene continuación sea de durante algunos meses. Y el Russell 2000 no ha hecho nada más que arrancar. Así que veremos hasta dónde nos llega. Por supuesto, por corregir, está claro que las correcciones forman parte de los mercados alcistas, pero no debería perder los 2000 puntos del Russell, el nivel donde podemos poner el stop y dejar correr la tendencia. Desde luego hay que estar, vamos a ver hasta dónde nos lleva este mercado, pero es de esperar que tengamos subidas pues de menos al 10-15% en el medio plazo. En el índice general. 91-533-1851, nuestros canales de contacto vía WhatsApp a 609-2247-16 o en el YouTube, donde pueden ver además los gráficos que nos aporta Marc Ribes. También pueden interactuar con nosotros, lo ha hecho Juan, y vamos a tirar con Repsol. A ver, ¿debilidad aparente o hay algo más por aquí en Repsol? Bueno, precios del petróleo a la baja por las dudas que volvía a dejar ayer China con los datos de últimos de crecimiento económico. Puramente chartista. Repsol, según mis gráficos de Pro Real Time, se ha apoyado en una directriz que viene del 2021. ¿Lo ve igual, Marc? Sí, pero yo no le prestaría mucha atención a eso, ¿eh? Porque a veces lo que nos dice el análisis técnico, o sea, el analista técnico no es un arquitecto, ¿eh? Porque a veces parece que nos dedicamos aquí a tirar líneas con precisión quirúrgica. Mira, si Repsol tiene que caer, lo que va a hacer es perder soporte y hacer mínimo decreciente. Entonces, las directrices que vamos poniendo no tienen por qué ser perfectas. Es decir, son zonas de referencia que básicamente lo que indican es lo que es la tendencia. Y la tendencia no la definió Charles Dow, que a la postre es el primer indicio de análisis técnico que tenemos en la historia, a través de su teoría, no hablaba de las directrices. Las directrices marcan la velocidad de la tendencia. La tendencia se marca por los impulsos y sus correcciones, la capacidad que tiene el mercado en impulsarse hacia arriba. Entonces, aquí el debate es, ¿está la cotización de Repsol marcando una tendencia alcista? No. Ahora mismo está marcando rango. ¿Por qué? Porque estas correcciones actuales van más allá de los 2/3 y dejan la zona de soporte de los 13 euros como un nivel de arranque y de volatilidad de los precios, y ahí se puede tirar mucho tiempo. Con lo cual, estamos cerquita del soporte, vamos a ver cómo reacciona esta zona de los 13, 12, 50 euros, y de este nivel no debería de caer. Rebotes en zona de soporte, en zona de rango, pues tienen que ser aprovechados para deshacer en teoría, en la cercanía de la zona de altos, en torno a los 15-50. Cualquier movimiento que deambule entre los 12-50 y 15-50 tiene que ser considerado como un movimiento lateral. A ver, pautas en más valores IBEX, en Indra y en Bankinter. Solicita tu punto de vista, Santiago, cómo las ves a la empresa de tecnologías de información y a Bankinter, que por cierto presenta resultados el jueves, y las dos pues entre hoy lo mejor. Sube Bankinter un 2,22%, ha sido el segundo mejor valor del día, el tercero Indra en 19,47, también dos puntitos arriba. Bankinter e Indra. Pues la verdad que en el caso de Indra nos encontramos con una cotización que sigue marcando tendencia alcista. Es cierto que esta última corrección ha marcado algo de debilidad, pero bueno, yo te diría que un poco en línea general del mercado. Sería preocupante que recuperara la zona de los 18, 17,90 euros, mientras eso no suceda y el precio rebote, como parece, desde los niveles actuales, pues ¿por qué no? Incluso podríamos tomar una posición larga con stop por debajo de esa zona de precios. Es cierto que hay sobrecompra, es cierto que los precios actuales no nos ofrecen margen de seguridad, con lo cual buscaríamos un movimiento absolutamente táctico de un valor que, a pesar de la corrección, sigue alcista. Más fuerte está Bankinter,
que está sujetándose muy bien en zona de, bueno, pues digamos, de soportes en el corto plazo, con una corrección muy moderada. En este caso, los soportes están en los 7,50 y ese es el nivel que en principio deberíamos defender con una zona de stops. Insisto en el argumento fundamental de los bancos, la palanca que ha subido los beneficios bancarios, ¿no? Esos famosos beneficios caídos del cielo, pues son beneficios caídos no del cielo, sino de la subida de tipos de interés. Y la subida de tipos de interés ya estamos viendo que se ha acabado. Ahora falta ver si se ha acabado más o menos, ¿no? Pero desde luego los datos que conocemos de inflación son esperanzadores para que bajen los tipos de interés y por lo tanto pueden detraer valor añadido a los bancos. Pueden subir los bancos, por supuesto, la tendencia es alcista, pero igual que decíamos antes con Indra, ya no hay margen de seguridad, ya no hay palanca, con lo cual precaución. Stop en este caso en 7,50 y si lo quiere probar, ¿por qué no? Al fin y al cabo el precio es alcista. ¿Cómo está la cosa en Inditex? ¿Cualquier achaque se podría aprovechar? Pregunta por aquí José Antonio. Feliz tarde. Te desean el oyente para Marc. ¿Cómo verías ahora entrar en Inditex? A ver, que lleva unos días y aprovechar la debilidad. Hace unos días celebraba la textil Junta de Accionistas. Se presentó a la cita con varios récords en ingresos, en resultados, en dividendos. Recomendaciones de las casas de análisis y la acción no han sido ajenas a las buenas nuevas. Acciones vienen acumulando, ¿no? Lo hacían hasta prácticamente la semana pasada, subidas del 30% en los últimos 12 meses. Capitalización también rondando máximos históricos durante el segundo trimestre, superando los 140.000 millones de valoración, pero un poquito débil últimamente. Inditex 45,93, menos 1%. ¿Cualquier recorte sería aprovechable o no? Sí, la verdad que sí, porque el entorno de debilidad de Inditex pues se concatena con un entorno de debilidad en la renta variable en general en Europa. Es cierto que Inditex, igual que Bankinter, igual que Indra, son compañías muy alcistas, pero que también vienen con cierta sobrecompra, hay que ser ya prudente. Pero sigue sin duda la pauta alcista, de hecho el precio simplemente descansa y ahí la zona de 47,35 es una zona para poner un stop y ver si el precio es capaz de romper la resistencia que tiene actual. En este caso sí que yo al menos creo que sería positivo esperar a una reacción del precio que lleve la cotización más allá del 47,50. Si vemos ese movimiento, nos podemos sumar a esa tendencia con un stop, como te digo, por debajo de esa zona de 42,35. Pero desde luego es un valor que tiene mucha sobrecompra y por lo tanto lo mismo que antes. Prudencia, buscamos movimiento táctico y por lo tanto stop loss porque tampoco en este caso hay margen de seguridad. Claro, lo que pasa que en el entorno de todo el consumo, pues están viendo cositas, pues no sé hasta qué punto pueden invitar a la prudencia en otros monstruos, ¿no? Del mundo del retail, del textil. H&M anunciaba hace unos días disminución en el ritmo de ventas, gatillándose, ¿no? Ahí sus acciones llegaron a caer más del 13. Nike también hace unas semanas rebajó previsiones de ingresos para el año. Vimos castigo pues del 20% en el fabricante de material deportivo. Están las Gap, Levi's, Calvin Klein, hoy Hugo Boss, lujo también las grandes, quejándose del devenir económico en China, gran consumidor de sus productos. Sí. Bueno, la verdad que sí, yo creo que es un comentario muy interesante el que haces, ¿no, Javi? Porque al final tienes compañías como Louis Vuitton con Nike, como incluso Lululemon, que son compañías que tienen margen de seguridad, que nos ofrecen muy buen precio, que están muy baratas y cada vez lo están más. Y siempre se antepone, ¿no? Ese planteamiento de que cuando compras barato estás comprando un mercado bajista y por lo tanto estás comprando debilidad en el corto plazo y eso va seguramente a tardar un tiempo en cambiar. Y cuando estás comprando momento, compras Inditex y estás pagando sobreprecio, ¿no? Entonces, ¿qué te compensa? ¿Comprar prima o comprar valor? Bueno, si pagas prima, pues al menos tienes que defenderte a través del precio para que no termine esa tendencia, el precio se debilite. Y lo contrario, cuando compras valor y margen de seguridad, luego a corto plazo, pues esperamos poco porque seguramente el mercado nos va a hacer mascar, masticar esa operación, ¿no? Con el paso del tiempo. Con lo cual, Inditex ahora mismo, como es de momento, defendemos el precio, pero sí que es cierto que en la base retail, yo te diría Lululemon, Louis Vuitton y
y Nike, incluso Kering Kering, como alternativas sí. muy interesantes desde esta. Kering, que la compañía de Gucci, que se están poniendo, desde luego, con caídas en torno al 50-60% en algunos casos, que ya presentan precios muy atractivos. A ver, te digo valores que componen una cartera, al menos los que nos dice el oyente que está dentro. Pinceladitas, Mark, de estas rapiditas, cortitas y al pie. El primero Solaria, luego Colonial, Artificial y Gestamp. Primero Solaria, a ver, renovables. Bueno, lo que veo en general es que está comprando mucha debilidad y eso me preocupa. Cuando tú tienes una cesta de debilidad, la cartera te va a ir mal estructuralmente y va a ser un suplicio. Hay que combinar cosas, ¿no? Lo segundo, de todas las compañías, Solaria es un valor que está bajista. Ya hace semanas que comentaba que el rebote que estábamos viendo podía devolver los precios a 13, ha sido así y ahora vuelve a recaer. El objetivo ahora es recaer a la zona de mínimos. Yo me desharía claramente de la cotización. Colonial es el valor que más me gusta de estas compañías, porque es una, en este caso sí que la compañía pues ofrece valor y margen de seguridad, con lo cual no me importaría tener esa debilidad estructural en el precio. Y Artificial pues es otro valor que también descartaríamos. Así que en la medida de lo posible que se deshaga de estas dos posiciones y si quiere puede mantener Gestamp y Colonial. Gestamp. Sí, también hay debilidad, ¿no? En general, en fabricantes de automoción, lo hemos visto antes a las 5 de la tarde, en empresas de renovables, ¿no? Claro. Movimientos y sectores que pueden ser harto dependientes, ¿no? De políticas en una Sí. administración de Trump 2.0. Vamos a ir rematando con valores del mercado nacional y luego hacemos una pausa y del tirón con internacionales. Tenemos mucho de Portugal, Semapa por aquí, también ahora otra que no tengo a la vista, pero que luego enseguida te la digo. Vamos a ir, terminamos España, luego el mercado ibérico con el país vecino y luego ya miramos un poquito al resto de Europa y a Estados Unidos. Sería buena idea para Mar Rives entrar en IAG. Muchas gracias, Luis, de Segovia. Pues hombre, buena idea sí que es, ¿no? Lo que pasa es que le está costando mucho romper esa dinámica medio lateral y está corrigiendo mucho, le está costando arrancar, digamos, ¿no? Pero bueno, oye, va, en algún momento lo puede hacer y luego no estaremos a tiempo. El problema es que idealmente yo creo que el stop lo podríamos poner en la zona del 1,70, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si ponemos un stop estratégico en el 1,70 estamos asumiendo ya demasiado riesgo. Y meter un stop en la zona de los mínimos tácticos, que sería, por ejemplo, la zona del 1,88, eso lo que implica es que buscamos la debilidad de la semana pasada, que es una repulsión del precio que no debería haber ocurrido, con lo cual o aceptamos el reto, entramos ahora en caída y protegemos en este nivel, o esperamos con un stop compra a que se supere el máximo de la semana pasada y que el precio nos diga que sí, que lo vuelve a intentar y lo consigue, ¿no? Con lo cual yo creo que sería más adecuado stop compra 2,15. Si el precio rompe esta resistencia, entonces sí, ponemos stop por debajo del 1,80 y a ver si se arranca definitivamente la cotización. 1,88 stop, ¿eh? Que no vamos a terminar el mercado, el repaso a valores del mercado español sin talgo. Dice Yolanda por aquí que no te escapas sin comentarla. Las cositas de talgo, no te vayas sin hacerlo. Mark, por favor, ya eso nos ponemos. A ver, cotización, ¿no? Sigue moviéndose, ¿no? Por debajo del precio de la OPA de los húngaros. Era de 5 euros por acción. Hoy ha terminado en el entorno de los 4. A ver qué bajo para abajo y lo confirmamos. 4,06. Gana un 1,25%. Tras últimas novedades, ¿no? El hecho relevante de este martes, se meten los checos de Skoda, pero claro, se meten a su manera, ¿no? Inversores con motivo para aplaudir, cotización ha llegado a subir un 2%, y claro, ¿con qué idea se meten estos? Pues sin decir precio alguno. Talgo que les pide un poquito más de información sobre capacidad financiera y evolución de su negocio a los checos, una Skoda que además está en pérdidas, está en números rojos. ¿Esto es caballero blanco o pasaba por aquí y le meten en el lío de Talgo? De momento, caballero gris, ¿eh? El caso.
La verdad que, a ver, muy rápidamente, porque el tiempo siempre nos limita, ¿no? A hacer estos comentarios. Sé que hay mucho interés en algo, pero te diría, mira, resumiendo mucho, que esto de Skoda yo no lo he visto en más de 20 años de profesional en este sector, no lo he visto nunca. No entiendo también esa negativa con los húngaros. Para mí, la operación más plausible, si el gobierno quiere entrar sí o sí, cuando el señor András Tombor ha dicho que si es necesario saca al Estado húngaro y mete un inversor español, que meta Criteria o que se ponga con la SEPI, pero que Talgo quiere esto. Y el comunicado de hoy de Talgo yo lo interpreto como un tirón de orejas o una colleja a los de Skoda, porque es como decir, oye, estamos aquí negociando, te estoy dando información, presenta una oferta con un precio que yo pueda proponer a mis accionistas y que sea superior a los 5 euros, es decir, una contraofa para que ellos decidan si aceptan o no. Y luego a mí, al Consejo de Administración, como compañía, preséntame un plan industrial para Claro, ver qué me ofreces claro, y un plan también financiero para ver qué recursos dispones. claro. Entonces, todo lo que va más allá de eso, este comunicado no lo hemos visto nunca y es como una colleja a la compañía decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, las cosas hay que hacerlas con seriedad y rapidez, porque lo más ahora importante es la compañía y su futuro y sus empleados, y luego los inversores y accionistas, ¿no? Pero primero los empleados, luego los accionistas, luego el consejo. Y las cosas hay que hacerlas bien. Yo me atrevería a decir, y con eso concluyo, hay que esperar. Esto de hoy solo nos dice que Skoda está ahí en la pelea, pero falta mucho. Lo que necesitamos es entender. Yo creo que va a haber, lo que decía Puente, decía, hay opciones y alternativas. Pues para mí las opciones son que se apruebe la OPA con condiciones. Las condiciones puede ser un socio español, que puede ser la SEPI, puede ser Criteria, veremos. Y las alternativas es Skoda, pero veremos de qué manera y de qué forma. Así que veremos, pero yo creo que este es un capítulo más de este culebrón que es la OPA de Talgo. Con Talgo, vamos a hacer una pausa que rápido nos pasa el tiempo. Luego hablaremos, entre otros valores, de ese mapa portuguesa que echaremos un vistazo. Y también tengo por aquí preparada consulta sobre Mota en Gil, dos valores del mercado lisboeta. Enseguida volvemos con Marc Ribes. Algunas escenas quedan fuera de momento, las metemos en el cajón, a ver si nos da tiempo a abrirlo para echar un vistazo a Sacyr, a IAG, no, IAG la tacho de la lista que ya la hemos comentado. Teníamos por aquí también has comentado antes Colonial, pero tenemos a Merlin Properties luego, si tenemos un tiempo. Mira, Prim, también nos preguntaba este oyente, pero vamos a ir. El oyente es José Luis. Tengo Semapa con plusvalía del 20%. Quisiera idea sobre mantener o no. También me gustaría entrar en Prim del mercado continuo, soporte y resistencia. Venga, también se la miramos. Semapa y Prim. Semapa a mantener, es una cotización que siempre hemos comentado, que lo más interesante de la compañía, sobre todo, es su posición en Navigator. Vemos una gran divergencia entre los holdings en general, los holdings en general, y en el caso de Semapa es flagrante. Estamos hablando de un diferencial superior al 100%. Con lo cual es razonable pensar que se va a ajustar y el riesgo que asumimos es muy reducido. Mantener claramente ese mapa. Prim, el ticker, no sé si lo tenemos o no. A ver que te lo localizo en el continuo. Vaya, me sale Primoris, una del Nise. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. PRM. Pamplona, Rusia, Madrid. PRM, en 11,30. Intentar ahí, sí, vale, perfecto, sí que lo sabe. Bueno, la verdad que la semana pasada tenemos una vela de ruptura muy importante, probablemente sujeto a una noticia. Esto tendría que evaluar el oyente, ¿no? Si es un rumor, noticia, porque es un valor bajista y a veces pasa que algún rumor lo que hace es romper ese movimiento bajista importante del precio. Y si la noticia no es suficientemente buena como para revertir la tendencia, los movimientos suelen ser de ida y vuelta. Mucho cuidado con este valor porque el stop lo tiene que poner sí o sí por debajo de los 10 euros. Lo quiere probar al calor de una noticia que conozca y que entienda que es positiva para la cotización, lo puede hacer, pero con mucho cuidado. Estaba abriendo también el gráfico de la otra portuguesa, de Mota en Gil, Mercado Euronext, Lisboa, EGL, Mark 369. Ahí.
El oyente Sergio las tiene sobre el euro. Dice que desde hace un par de añitos, claro, viendo el gráfico, el pico ahora que marcó pues en marzo y desde entonces un poquito cuesta abajo. Vota en Yellow y, por cierto, que sí, antes mucho. Lo hemos repasado, que ha firmado un acuerdo importante de 1.200 millones con Petróleos de México, con Pemex, para la construcción de varias plataformas e infraestructuras. Sí, claro, es... El problema es que te ha caído un 43% desde la subida máxima, ¿no? Entonces, claro, este nivel de volatilidades, pues asusta, ¿no? Porque al final dices, ostras, de un euro se te ha ido a seis y has hecho ahí la operación de tu vida y luego, pues de seis la ves a tres, ¿no? Casi. Bueno, hay buenas noticias para él porque el precio parece que quiere retomar la tendencia alcista. En este caso se tendría que poner un stop en la zona de los 3,40 euros y darle una oportunidad. Porque a pesar de la gran corrección, puede pasar que el precio reanude y suba. Lo hemos visto en valores como Consol Energy, por ejemplo, u valores parecida volatilidad, ¿eh? Así que, de momento, que ponga el stop ahí, que entienda que hay que saber vender. Pero, bueno, vamos a ver. No tiene por qué no darle otra oportunidad, porque, desde luego, parece que el precio va a intentar nuevamente subir y veremos si recupera los mínimos. Hay que saber vender y cómo no, saber comprar. Mucho lo hablamos aquí contigo en las clases que hacemos de nociones financieras. A ver, con las mineras. Al final, arranca Barrick, ya tengo una ganancia razonable. ¿A dónde cree Mark que podría llegar? Muchas gracias por los comentarios. Lo veíamos antes que ha aumentado su producción en el segundo trimestre, la minera. Pues fíjate que es el comienzo de lo que esperamos que tiene que pasar. Primero, el incremento de la producción, porque es muy difícil abrir plantas. Bueno, más que difícil, es muy costoso en tiempo. Y una vez lo consigues, lo que tiene que pensar el oyente es no en lo que está ganando, sino en lo que está subiendo el oro. Porque si tú incrementas producción y sube el precio del oro, tienes dos de las tres cosas que tienes que hacer para empezar a generar cash flow a lo bestia. Que es la tercera cosa, bajar los costes ICE, que eso la compañía nos ha dicho por activa y por pasiva que va a pasar el año que viene y los próximos años. Ese es un valor que hay que estar porque es muy volátil. Barrick Gold ya cotizó 55 con precios del oro 2000 y ahora está a 2450, con lo cual, si la compañía empieza a carburar, baja costes, incrementa producción y el precio del oro sigue subiendo, la capacidad de subir de esta compañía es muy importante, con lo cual no vamos a cortar ahora algo que puede ser fantástico en el medio plazo. Seguimos manteniendo Barrick Gold. Seguimos en el mercado americano. Teníamos un audio, no lo podemos escuchar. Entrada en Microsoft. Bueno, ahí es el tema, ¿no? Fíjate que lo que pensamos al final en Barrick Gold es la generación de cash y el free cash flow yield. Es decir, no solamente el que genere caja a la compañía, sino lo que tú pagas por esa caja, que eso es el yield, la rentabilidad, el rendimiento de esa inversión. Cuando tú compras Microsoft, que genera mucha caja, pero el yield que tienes de comprar esa caja es muy reducido, porque estás pagando una prima muy importante por la capacidad que tiene la compañía de generar caja, ¿no? Y por lo tanto, ahí nos está defendiendo únicamente el precio. Además, ni eso, porque en el corto plazo, ya hemos dicho antes, que hay una rotación. Entonces, lo que ha pasado en los últimos trimestres y en esa fase de sobrecompra de un sector que parece que da síntomas de querer corregir, pues hombre, yo creo que ahora lo que hay que hacer es esperar a que corrijan las tecnológicas y ver si entramos, pero es tarde de ahora mismo para comprar las tecnológicas, no hay margen de seguridad, hay que afinar la puntería al máximo y por lo tanto ahora es el momento de que corrijan y hay que esperar para las tecnológicas. Tecnológicas y la contraposición de las que hemos hablado antes con empresas de small and mid caps. Russell tenemos un par, pero para exponerse vía ETFs, por un lado Luis desde Cáceres en el WhatsApp dice qué ETF del Russell sería buena idea. Y luego en el YouTube también teníamos otro oyente con ETF. Si le podrías decir un ETF en euros, más concreto, referenciado al índice de Russell 2000. Bueno, a ver, no importa, ¿vale? Es decir, no importa, básicamente porque cuando tú compras un ETF denominado en euros, lo que hace el ETF es invertir exactamente lo mismo. Lo único que hace luego es que te presenta el precio en euros y el impacto de la divisa lo recoge en la rentabilidad. Si lo compras en dólares, pues luego la divisa depende si tienes la cuenta en euros o en dólares. Al final es lo mismo.
Y el ETF, pues nosotros lo que estamos operando, le puedo decir, es el RS2K, que es el Sí. Amundi Russell 2000, en Francia, que es UCITS, y que, pero bueno, que tiene otras alternativas en small caps, ¿eh? Pero yo optaría por el de Amundi mismo. Al final es la compra del índice, tampoco tiene más misterio. Negocio inmobiliario, Vonovia, alemana. ¿Te localizo el ticker, Mark? Yo creo que era VNA. Vamos a ver. Sí, yo creo que era VNA también, ¿no? VNA. Efectivamente. Vonovia, sí, en Vamos 28, ahí. 28,44. A ver, oyente, bueno, la tiene un poquito por debajo, en 25,24. Bueno, está interesado en mirar por arriba, ¿dónde tendría resistencias? Sí, pues a lo mejor entró en esa compañía por una pizarrita que hicimos hace un tiempo, porque más o menos era ese precio. Y sigue estando ahí, el stop sigue estando incluso ahora lo puedes subir un poquito en 25 o 76 y dejar, ¿eh? La cotización está fuerte, está en tendencia alquista, el entorno del mercado europeo es de debilidad, la compañía cotiza en su resistencia, lo cual eso es revelador de que tiene ganas del precio y que necesita del mercado, ¿no? En general, pero es un valor claramente a mantener. Tales, este no es en Alemania, ¿no? Es en Francia que la estoy localizando. Francia. Euronext Paris, HO. Oyente no nos dice el precio al que lo tiene, pero también interesado en niveles. Por arriba, resistencias, y por abajo, soportes. ¿Qué tales? Esta es Bueno, de electrónica, ¿no? También tiene Defensa. defensa y aeroespacial, ¿no? Tales. Exacto, exactamente. Es una compañía que, por cierto, lo está haciendo muy bien. Está aguantando muy bien todo este embate bajista al calor de ese revuelo político y que está aguantando bien. Y es una de las compañías que sí son muy interesantes porque parte de la corrección se la ha llevado pues la coyuntura política, ¿no? Y eso seguramente tenga una respuesta en forma de V cuando el mercado rompa resistencias. Eso significaría que si supera los 159, ahí es donde hay que entrar con un stop por debajo de los 148. Puede entrar ahora anticipando la ruptura, por supuesto. Lo que pasa es que puede ser que el precio de otro tirón a la baja. Ahora mismo creo que no es el escenario, más viendo lo fuerte que está el mercado americano. Así que lo puede probar, stop en 148 y vamos a ver qué pasa con el mercado francés en general y Thales en particular. Sector lujo, mercado francés muy expuesto, teníamos otro audio y a ver el efecto que puede tener eso sobre Puig, que preguntaba Javier, próxima su entrada además en IBEX, de Puig. Tenemos poco histórico, la verdad, de Laboratorios Puig, compañía muy interesante del mercado español, pero sí en sus fundamentales es una compañía que cotiza barata. Es una compañía de un potencial de crecimiento demoledor y es una compañía que seguramente en algún momento vamos a comprar. De momento no lo hemos hecho porque nos gusta ser prudente y ver cómo absorbe esa salida a bolsa, ¿no? Y que siempre pueda haber inversores que decidan deshacer su posición y eso genere oferta de títulos. De momento no está pasando, pero sin duda es una gran compañía. Tampoco vemos al sector fuerte, ¿no? Como para correr, pero desde luego es una compañía muy interesante. Si quiere tener un 2,5% y darle una oportunidad, no lo veo mal. Nosotros vamos a esperar, pero se ha dicho. Pero sí es una excelente compañía y es una gran noticia que cotice en el mercado y podamos invertir en ella. Venga, ya luego volvemos con otros dos valores españoles, Acir y Telefónica. Hoy seleccionamos. Antes rematamos internacionales. Volvemos a Francia. Bueno, Airbus también cotiza en mercado continuo. Buenas tardes. ¿Qué opina Mar Rives de una posible entrada en Airbus en estos niveles? Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es otro de los valores del mercado francés interesantes. Es cierto que en este caso venía ya de una corrección y la herida ha profundizado como consecuencia de este revuelo político. Y ahora lo que hay que ver en general, pues es un poco lo de Thales, ¿no? Es decir, necesitamos una respuesta del CAC. Nosotros básicamente miramos el CAC en general y con eso acabamos con las de Francia, porque este tipo de situaciones se resuelve en forma de V, es decir, un evento coyuntural totalmente que no va a tumbar el mercado. Francia no va a dejar de pagar los bonos, ¿no?
lo que puede pasar es generar esa volatilidad. Entonces el CAC, ahí tenemos la alerta puesta en la zona de máximos de estas 4 o 5 semanas, en torno a los 7.750 puntos. Si el CAC rompe este nivel, Europa va a romper la zona de resistencias y se va directo a los máximos del año. Y eso en el CAC le da mucho recorrido. Y si eso pasa, Airbus puede ser perfectamente una alternativa. Pero si el CAC no tira, Airbus no va a tirar, porque en el corto plazo marca debilidad. Y esto lo que te dice es que el mercado ahora mismo, si tiene el riesgo país puesto encima del CAC, las acciones francesas no van a recibir dinero. Y en el momento que eso cambia, entonces el mercado quita riesgo país y compra sobreventa. Y ahí sí, el caso de Airbus puede ser una alternativa como Capgemini, como el Saint-Gobain, por ejemplo, incluso Louis Vuitton. Oye, ¿y por qué? Vamos con Telefónica. ¿Por qué Telefónica se ha visto mucho, no? No tira cuando IBEX, si lo ha hecho. Buenas tardes, quería saber soportes y resistencias en TEF, en Telefónica. Si está para comprar a 3,90, Frank, de Madrid. Sí, nosotros no recomendamos Telefónica. De hecho, fuimos muy claros comprando el soporte en la zona de los 3,50, básicamente especulando contra la SEPI, así de claro. Es decir, entró la SEPI comprando un 10% y lo que hicimos es aprovechar, igual que hacen los bancos con los bonos cuando compra el Banco Central Europeo, pues lo mismo. Hay una demanda de esas acciones, la acción subió y cuando terminó la SEPI se acaba la subida. O sea, puede ser que se sujete en esta zona de soporte actual, sí, pero de momento lo que estamos viendo es debilidad estructural, que es algo que lleva cotizando Telefónica desde el 2000. Entonces, no creemos argumentos para que eso cambie. Audax, hoy hubo algún movimiento raro, Felipe de Valencia. ¿Hoy? No me ha dado tiempo a abrirla. ¿Audax? Audax, sí. A ver el. No, A ver. Audax es la compañía de los movimientos raros. Es rara de por Porque sí, es que ¿no? tiene muy. Exacto. Es que tiene muy poco free float. La compañía se dedica, bueno, pues a un negocio muy particular, ¿no? Bueno, al final lo ha hecho bien, pero está claro que es una compañía con mucho riesgo, ¿no? Y cuando tienes tan poco free float, yo creo que no es adecuado para los inversores. Nosotros tenemos que buscar compañías más sólidas, compañías con más volumen, compañías que tengan tendencias más predecibles, ¿no? Y en este caso, pues hay mucha volatilidad. Lo que dice el oyente, pues claro, es una ruptura de volatilidad a saber quién ha podido soltar acciones que te rompen soporte y así a veces es muy difícil. Aún y así, ahora está alcista y puede mantener, pero yo me fijaría con valores poquito más líquidos, con más solera, con más tendencias y desde luego que nos permitan movimientos más predecibles, ¿no? Pero bueno, a mí así si quiere mantener, pues está alcista a corto plazo, eso es Sí. indudable. Los negocios de José Elías, el dueño De José Elías. de Audax, que ahora anda por ahí, ¿no? Intentando constituir pues un grupito de consorcio de inversores para presentar ofertas sobre OHLA. Venga, infraestructuras. Buenas tardes, ¿cómo ve a SACIR? ¿Y cuándo paga el dividendo? Venga, SACIR, ¿cómo la ves? Y yo a ver si encuentro la información de próxima retribución. Pues mira, una compañía que hemos venido comentando también, que venía marcando una posible pauta de agotamiento en el corto plazo, pero que en el entorno de mercado que lo estamos viendo, pues desde luego tampoco es preocupante. No pierde la zona de soporte, se sujeta en él, por debajo del 3,20, es un mantener claramente. A ver, en la web, Agenda del Inversor 2024 de SACIR, pues a la vista no tenemos ningún dividendo, así que pago en enero el flexible, SACIR. Vamos rápido con la pizarra, Marc. La pizarra. Y en ella, ¿qué idea ponemos? Pues cómo no, vamos a ser pesaditos con el tema, pero es que no es para menos. Pan American Silver, Barrick Gold, Eschers Gold Producers, incluso cobre, Atalaya Mining. Creo que es momento de los metales, por lo tanto, a por ellos. A ver, que tomo nota de todos. El ETF era el de Icers, ¿no? Eschers Gold Producers, que son Sí. compañías mineras diversificadas. Esto puede ser muy adecuado para inversores con carteras más pequeñas que quieran diversificar y tener menos volatilidad. Barrick Gold, ahí compraríamos la que es para nosotros la compañía más eficiente del mercado en volumen, tamaño y que evidentemente se puede beneficiar, como bien decías, por el incremento de la producción, una apuesta más específica. Luego Pan American Silver por la plata, en este caso mucho más volátil, ahí tamaño reducido de posición.
Y luego Atalaya Mining, una compañía de tamaño mid small cap, con una extraordinaria infravaloración y que además está en un momento de los metales, que si bien el cobre no lo está haciendo igual de bien que oro y plata, pero creo que también puede ser una fuerte alternativa. Con estas cuatro posiciones, un 10% en la cartera, tenemos una gran diversificación en un tema que lo puede hacer muy bien en los próximos meses. José Ramón nos preguntaba por Repsol. Ya hemos hablado en el primer tramo del consultorio, cuando hemos metido ahí todo el grueso de valores nacionales. Se nos quedan también fuera Merlin Properties, Telefónica no, Meliá. Bueno, las dejamos para otro día. Mark Rives de Black Bear. Prontito volveremos a hablar, que vaya bien. Aprovechar esta tarde, lo que queda de ya de martes. Un abrazo. Gracias, Javi. Adiós, Cuídate Mar. mucho. Chao, Un chao. saludo a todos.